Hello, good evening, my friend Leslie. How are you? Have you finished school? Fine, and you? Fine, fine. Finally, it's almost your last class. Can you imagine? En ¿Y nuestra yo? última clase. Bueno, casi, porque mañana es la última. Sí, bien rápido ni se sintió el tiempo. ¿Verdad? Ya, bueno, avanzamos con el material, ustedes también. I hope that you advance with the material. Y nada, creo que lo hemos resuelto en clase, así que la verdad no tenemos nada mucho que hacer ya. Es casi el fin de este módulo. ¿Y cómo sentiste? ¿Qué te Fue pareció? bastante como bien interactivo todo, o sea, como que siempre todos tenían la oportunidad de participar, entonces eso es algo que siento que casi no se da en las clases así, porque normalmente siempre son como que las mismas personas. En cambio, todo siempre fue bien, bien para todos. Y bueno, la idea es que participen todos. Lo que quiero ver, solo que empezamos 25 y han sido como 15 los últimos guerreros. La verdad no sé por qué la gente no aprovecha, porque el curso está bien. Lo tienen de sus trabajos. Y al final es para aprender nosotros mismos, por ejemplo. No sé, la verdad, porque están, no se conectan. Bueno, entiendo a veces a que uno no se puede conectar, pero dejarlo y ya no seguir es como que ganas de jalarle las orejas, ¿verdad? Bienvenida, Elsie, Adriana, Sandy. How are you? Everything is okay? Buenas noches, todo bien. Buenas noches, amiga. Bueno, que me alegre que esté bien. Adriana, Sandy, ¿todo bien? Hola, buenas noches, todo bien. Hola, Adriana, ¿qué se había hecho? ¿Nos Es había que estaba abandonado? enferma. ¿Qué tenía? Fíjense que como infección, pero me dolía hasta el oído. Pero era de Entonces no me todo. sentía bien como para conectarme. ¿Cómo? ¿Era tos o gripe? No, es que como me duele una cordal. Ah. Pero ya estoy mejor. Qué bien. Bueno, me alegra que esté de vuelta. Gracias. Quiero ver quién no le ha dado la bienvenida. Karina, Elvia. Welcome to the class. Welcome, welcome everybody. Ok, quiero ver. Vamos a compartir la pantalla. Un segundo. Déjenme compartir. Okay, now, Leslie, can you please read this one? Leslie, Tatiana. Ayúdeme, Adriana. Use the correct present continuous. Use the correct present continuous form of the verb. Muy bien. ¿Y can you please read the first one? Are you wearing jeans? Entonces, ¿cuál sería? What do you think is the correct answer?
One, two, or three. No, I'm reading a sweet. No, I'm wearing a suit. Okay. Vamos a ver, Elvia, can you please help me with this? Is Mr. Sims wearing a tie? A tie, muy bien. ¿Cuál considera que es? No sé qué dice. Dice que si está. Mr. Sims. Sí, pero el wearing les decía que era de. ¿Cómo se llama? De vestir. De Así. la acción de vestir, de ropa, ¿verdad? De llevar puesto, digamos. Entonces, tie es una corbata. Okay, Tie. entonces Entonces dice. No, he's. No, I am. No, no. No, he's. Voy a iniciar la 1. Por la 3. No. Puede ser, okay, dice, "Is Mr. Sims wearing a tie?" Entonces, no. He is No, wearing a tie. no, he's. Well. No, I am not wearing a tie. Or no, he isn't wearing a tie. No, he isn't. Okay, What vamos in a a ver. time. Muy bien, thank you. Vamos a ver. Sandy, can you please read this? RN and Swan wearing a suit. Sweaters. Sweaters. Bien. Sweater. RN and Sue. Wearing wearing a suit. Sweeters. Okay. What do you think? ¿Cuál piensa usted? Yes, he is. No, they're not. It's very hot. La primera. Are you sure? Porque está hablando de Ed y está hablando de Sud. Y aquí dice, sí, él está vistiendo suéteres. No puede ser la primera porque está hablando de una persona. Think about it. Ya le di ahí un comodín. Esa no es. No, no. La última. Vaya, esa es usted. Muy bien. Tell me, Samayoa, welcome, my friend. Can you please read this, number four? Is it raining? It is raining. Okay. Vamos a ver, what is the correct answer? Yes, it is. No, no, it is raining. Not. ¿Cuál es esta? No, it's raining not. Sí, la tercera. Vale, vamos a ver acá. Okay, vamos a arreglarlos. Vamos a ver la respuesta correcta. Dice, no, they're not. It's very hot. Es esta. Okay, y it's raining. Dice que es. No, it's not raining. It's snowing. Okay. Cámbienles, por favor, y así ustedes pueden contestar en la plataforma ya sus propias tareas. Muy bien. No, I'm wearing a suit. Ok. Vamos a seguir. Así que, Inchi, ¿se recuerdan de las horas? Seguimos esta clase, ¿verdad? Entonces, Delmi, can you please read this? Look at the clock. Instruction. Look at the clock and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch.
Muy bien. Okay, entonces la pregunta dice, what time is it? Cuando usted quiera preguntar qué horas son, ¿cómo va a decir? What time is it? Muy bien. What time is it? ¿Qué hora es, verdad? Entonces le van a decir son 20 pasadas las 2 o son las 2 y 20. Tiene las dos formas de decirlo, como usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Ya sea pues en inglés o español, así los utilizamos. En mi caso, yo me siento más cómoda de decir las 2 y 20, porque eso es son pasadas las 2, son cuarto, las 15, yo no me puedo. Entonces, it's up to you. If you want to say both of them, or lo puede hacer, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, tenemos acá la respuesta, ¿vea? Veamos el relojito acá. What time is it, Adriana? And this one. It's 10 to 7. 10 to 7. Okay. Yo voy a seleccionar that. Y it's 6:50. It's 6. 50. Okay. Good. Let me see, my friend Nancy. What time is it? It's a quarter to ten. It's a quarter to 10. Okay, and what else? It's 8:45. It's 8:45. Muy bien. Good job. Vamos a ver. Fátima, what time is it? Sería it's 11:05. It's 11:05, and what else? It's 5 past 11. It's 5 past 11. Okay, let me send the answers. Let's do it. Okay, we have this incorrect. Let me check what happened. Let me check what happened in this one. Ah, es acá, it's a quarter to nine. Instead of this, okay? It's a quarter to nine, and esa no salió mal. Number three, it's 8:45, está bien, it's a quarter to nine. Got it? Everything is clear so far? Okay, good. And now, now, my friends, let me see. We are 1, 2, 3, 10. Okay, 10. 5 to 5. Vamos a ver. En el grupo número 1, vamos a tener a Elvia, Delmi, Jacqueline, Karina y Fátima. Muy bien. Y mándenme ustedes un corazón rojo. Elvia, Delmi, Jacqueline, Karina y Fátima. Y en el otro lado, un corazón azul, está Sandy, Nancy, Adriana, Leslie y Elsie Margarita. ¿Sí? Dios guarde, solo Fátima me da el corazón. Muy bien, Karina. Ahí va, ahí va. Vamos, equipo. El Inter se les había quedado congelado. Muy bien. Entonces, quiero ver. Vaya. El equipo rojo, las he dividido en equipos, porque para mañana, ahí se ponen de acuerdo, no sé cómo van a hacer, pero van a elegir un tema de todos los que hemos visto. ¿Ok? Un tema de gramática. ¿Verdad? No van a andar explicando los quotes, porque eso está súper short. Y no hay mucho que, como mucho que hacer. Entonces, eligen un tema, por ejemplo, de WH question, puede ser. Y cada quien toma su parte y lo explica, obviamente en inglés. ¿Sí?
Por eso vamos a hacer de 5 para que no, pues no hablen ahí media hora cada una, sino que sí le expliquen al resto de sus compañeros esa parte. Este va a ser un trabajo en equipo. Ok, las equipos rojo y las equipo azul. Ah. Igualmente, equipo azul va a ser lo mismo, va a elegir un tema, pero pónganse de acuerdo y así no vayan a repetir el tema. Pónganse de acuerdo y hacen su presentación. Hacen, no sé quién puede hacer una diapositiva, la hacen. Yo les voy a dar el permiso acá para que puedan compartir y una le diga a la otra, pasala ya. Y puedan exponer la clase, ¿entendido? Mañana es ustedes quien va a dar la clase, ¿sí? Me hablan, por favor, yo sé que ustedes pueden y pueden hablar más de un minuto, ¿sí? La idea es que pasen sus 3 minutos ahí hablando, ¿ok? Una explica la gramática, otra explica los ejemplos, otra hace ejercicios, la otra explica la dinámica, por ejemplo, ¿verdad? El juego, no sé. Así se va a dividir la presentación. ¿Entendido? La voy a poner a prueba. ¿Entendido? Vaya. Trabajo en equipo, se ponen de acuerdo, no le voy a dejar solo a Delmi o solo a Elvia que y ahí se van a desaparecer. No. Ahora se ponen de acuerdo, eligen la información, se mandan la información y pues alguien va a hacer la presentación, ¿verdad? Ahí vean ustedes a quienes delegan de líder y así pues se ayuda. ¿Entendido? Ahora, para el resto de la clase, ahorita hemos llegado a the end of this class. It's mean, ya llenamos la plataforma, yo llené todo el material con ustedes. Así que ahora va a ser tiempo que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿sí? O aclarar ciertas dudas que hayan tenido durante la clase, durante pues estos días que estuvimos aquí aprendiendo. Así que ahora el tiempo es para ustedes. Vamos a ver. For everything is clear so far. Hay que escoger el tema de los colores, dice, qué bárbaro. No, ajá, y me mandan qué tema vaya a escoger porque tampoco es que van a venir aquí con el tema de la, como les decía, ¿verdad? De la ropa, que eso está fácil. O con el reloj. Ustedes se ponen el reloj, yo no, así que ese es fácil para ustedes. Muy bien. ¿Quién vio el video de los que le mandé ayer? De los possessive. ¿No lo vieron? Él sí dice sí, que sí. Muy bien, les mandé los possessive. ¿Y cuál fue el otro que le envié? Los adjetivos demostrativos y los pronombres demostrativos. Ok, bárbara, Karina, tiene un punto para mañana. Muy bien, entonces, vaya, por ejemplo, Elsie, que me estaba diciendo que sí lo vio, ¿le quedó alguna duda con los demostrativos o con los posesivos? Y Delmi también, porque me dice que sí lo vio. Vaya, esos temas No, podemos explicar para sus compañeros. Dígame. no, le digo que en el video sí explica bien, bien claro cómo utilizarlos. Lo que estaba explicando yo, ¿verdad? El this and this, this and those. Todo aquello que está cerca y es singular, o está lejos y es plural, ¿verdad? Y también de eso se trata básicamente, singular, plural, cerca y lejos. Esa es la diferencia de esos. Ahora bien, de los posesivos, por ejemplo, es como no se puede hablar de lo mismo y hacer como otra vez repetir, ¿verdad? Eso es de ella. Gramáticamente sería her, dice Mr. P, her para ella y his para él. Y explica que todos los pronombres tienen su regla, ¿verdad? Al hablar de ellos. Ok, entonces,
¿Para qué voy a usar? Ok, entonces, ¿quién me dice todos los pronombres? Los sujetos. Empiezo con I. ¿Qué más? What else? You, Ajá. he, Sí. she, Sí. it, Muy bien, what else? they, we. Okay, entonces para I, ¿qué sería? Como posesivo. My, Muy bien, ¿y you? Uy. your, Yours. yours. Ajá, sería yours. Muy bien. ¿Para he? Here. Is. He's Is, muy bien. ¿Y para she? here. Here. Her, muy bien. ¿Y it? It. Dice que es it, ¿verdad? ¿Y they? Dave. Dave's. Theirs. ¿Y we? Ours. Ours. Muy bien. Entonces, ¿quién me puede dar una sentence usando esos? My name is Correcto, porque es mío, ¿verdad? Y es usando my name. Is, lo puedo usar. Ok, entonces, ¿cómo puedo decir? La camisa es de ella, por ejemplo. No se puede decir Elvia. la camisa es, o no se puede decir the blues is she. ¿Verdad que no se puede? The blouse is her. Ok, eso significa ¿por qué? Porque la camisa es de ella, ¿verdad? Entonces estos son posesivos cuando estamos hablando de algo de posesión de alguien, ya sea su hermana, la camisa, el reloj, los aritos, la computadora, por ejemplo, el carro, cuando nos referimos a cosas o que andan puesto también, ¿verdad? Entonces yo digo, la camisa de ella es bonita, ¿verdad? Entonces, formúleme por favor sentence. Si no las quiere decir aquí, envíemelas en el chat. ¿Cómo podría ser? Ahorita ya tenemos aquí la clave, ¿verdad? Que para I is mine, they use your, he is his, she is her, it is, they is theirs, and we is ours. Por ejemplo, Kaina es nuestra profesora, por ejemplo. Entonces sería Kaina is our teacher. ¿Sí? Porque es nuestra, ¿verdad? Es de nuestra, de nuestro equipo. ¿Entendido? Yes. Is our teacher. Vaya, entonces, everybody, please send me a sentence through the chat. Let me check. Lo bueno de ustedes es que van a hacer una presentación o en equipo y los demás van a, los que no vinieron van a hacer una presentación ellos solos. Yeah.
Ajá, ya que le dice, those are our books. Ajá, esos son nuestros libros. They are. Pero entonces, si estamos hablando, they are my classmates, dices. Ahí sería en plural classmates. Porque estamos hablando en plural, Adri. Ok. What else? Muy bien, they are my classmates. Entonces, ¿cuál es la otra? I'm waiting for you, my friends. Yo tengo una duda con el video. Sí. Ya casi lo último, mencionó lo de usar el apóstrofe después de la S, o sea, como al final, pero no entendí bien en qué casos es que se usa el apóstrofe de último, no apóstrofe S. ¿Cómo así? Caína, Él lo explicó. así. Ajá, pero le explicó el apóstrofe después de la S, o sea, de último en la palabra. No, no, así salía. ¿Sí? Sea, creo que dijo que si terminaba en S, o no me acuerdo cómo es que dice, pero que el apóstrofe va de último. Es el último del video que mandó. Deme un ejemplo, por ejemplo, de lo que salía ahí, para poder, no sé, recordar. Para el video. ¿De cuál de los dos es? ¿Qué sale eso? Vamos a ver. Ay, no, Dios, cuarto, no hay un grupo, aquí está. No, en ese dis no creo, ¿verdad? Ese no tiene por qué. Primero va al propietario, seguido del apóstrofe más S. Voy a ponerle en mute para que no me clausuren la clase. Cabe recordar que si es dice que si el sustantivo acaba en
Sí, ya vi. Dice que los que terminan con S, pues por la gramática, ¿verdad? Que no se le puede agregar otra S, sino que como ya termina con S, usted le agrega la apóstrofe al final. Nada más es una regla gramatical que tiene que tener en cuenta. Como Lewis termina con S y normalmente nosotros le agregamos la apóstrofe y después S, entonces ahora ya sabe usted que los que terminan en S, ya solo les agrega la apóstrofe al final y siempre se va a significar lo mismo, ¿verdad? El maestro de Lewis, por ejemplo. O la casa de Sandra, por ejemplo, ¿verdad? Podemos decir. Sí. Eso está explicando ahí. También dice, hay un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir, nuestra casa es grande? Nuestra casa es grande. No le escucho, creo que se le corta el inter. ¿Me lo puede escribir? Si no, le puedo escuchar. A ver, las demás, ¿cómo puede decir? Nuestra casa es grande. Our house is big. Our house is big. Muy bien. Si notan, estos posesivos pueden ir al principio, al final, en medio. La verdad, no hay un orden. Depende de lo que usted esté hablando. Así va, así es el sentido que usted le va a dar. Si lo notan, esa es como, no hay una regla, ¿verdad? Que tiene que ir al principio, tiene que ir al final, sino que depende del contexto en el que estamos hablando. Muy bien. Entonces, quiero ver, vamos a hacer, le voy a hacer un juego aquí. A ver, bueno, entonces corazones, a ver qué color. Corazones verdes aquí en el chat. Everybody. Ya saben, el último es el que participa. Ok, Nancy está a salvo, Adriana, Jacqueline, Sandy, bien. Elvia está libre. Ya no Delmisa hay más Maya, un corazones, pero tomate, puse Delmisa. verde. Nombre. La idea es que Nombre, Delmisa. había verde. No hay ya los corazones. Un chile verde me mandó. Es verde. Que no haya los corazones aquí. Ok, entonces aquí va a ser entre Delmi y entre Elsie Margarita, que fueron the last participant of the challenge. Yo no sé, pero van a tener 2 minutos cada una y va a ser una ronda de preguntas, ¿sí? Donde Delmi le va a preguntar a Elsie y Elsie le va a preguntar a Delmi. ¿Qué le va a preguntar? No sé. Ahí vean ustedes que se preguntan. Yo las voy a corregir. Aquí vamos a tener al jurado calificador, ¿verdad? Adriana, Elvia, Sandy, Nancy, Jacqueline, Leslie. Todos vamos a ser el jurado calificador. Entonces, who will be the first one? ¿Quién va a ser la primera? Bárbara. Vaya, ¿qué le va a preguntar? Entonces, a la cuenta de tres. Dos, uno, coge. What is your name? Muy bien. My name is Delmi. What is your favorite color? My favorite color is blue. What do you spell your first name? Is DALMJ. Where are you from? I'm from El Salvador.
What's El Salvador like? I like Olocuilta. Muy bien, go ahead. Ya no sé. Apúrese, la edad no le ha preguntado a dónde No, trabaja, eso no. cuál es su canción favorita, libro favorito, uy, muchas cosas. What is your favorite music? My favorite music is romantic and 80s o 90. 80s or 90s? Oh, yes. What is 10, 9, 8, 6, five, four, three, two, one. Okay, the time is up. Muy bien, Delmi. ¿Cómo se dice E en inglés? What? The letter E. ¿Cómo se dice en inglés? Ya se lo iba a decir en inglés. Quiero ver. Esa me la dijo mal. Y ¿Y? la Y me la dijo ¿Y? mal también. ¿Y? Muy bien, se dice I. ¿Y cómo se dice la Y? Ay. Pero pues, no. ¿Jay? Y es la J. ¿Quién le ayuda? Que si griega. Guay. Guay. Le dice guay, muy bien. Entonces ahora, can you please spell your first name? DELMJ. Guay. Guay. Aquí se le estoy dando copias, qué bárbara. Guay. Voy a Muy hacer bien. plana. Muy bien, así se escribe, se deletrea su primer nombre. Buen trabajo, Elsie. Estuvo buena Gracias. esa Me voy ronda a de cambiar el preguntas. nombre y me voy a cambiar en alcaldía y me pongan de puntito mejor. Y cabal. Bien difícil, así va. Bien, pero ahora ya sabe, grábese. La Guay. yes, why, why. Guay. Muy bien. Ahora, Delmi, la ronda de preguntas para su compañera Elsie Margarita. Coaje. Okay. Where are you from, Elsie? I'm from El Salvador. You have husband? You working? You are working? Pero Yes. ¿cómo serían Yes. preguntas al revés? Are you working? Muy bien. Yes. What is your favorite? ¿Cómo se dice? What you say? Playa. Se me ha olvidado. Beach. What Beach. is your favorite beach in El Salvador? Muy bien. From Aguachapam. His name Carita Palmera. Is at Aguachapán. It's Perfect. at Aguachapam. Y Okay. Garita Palmera. Yes, very good job. The next one. What is your favorite song? My favorite I'm song is Bruno Mars. okay. Are your Pero parents? Bruno Mars sería un singer, no es una canción. Entonces, ¿cuál es la canción? What is your favorite Look at heaven. song? Okay, awesome. Your parents from in El Salvador? Ok, Gastando the time is up. Muy bien.
Delmin, solo eso le corrijo, que cuando hacemos preguntas al revés, ¿verdad? Va el verbo to be at the beginning. Are you working? No, you are working. Porque yo le estoy asegurando, estás trabajando. Okay. ¿Ves? Entonces no le estoy preguntando nada, sino que le estoy diciendo, tú estás trabajando. Pero Okay. si no, cambiamos, ¿ok? Cambio de puesto es Muy primero. bien, entonces ahora gracias por participar, mis corazones bellos. A las demás ni crean que se han salvado, ¿verdad? Ahorita yo les voy a preguntar a cada una. Muy bien, y la primera, porque yo quiero, mentira. Nada, porque sé que es capaz. Are you able to do this challenge? Let me see, Nancy, are you ready? Yes, I read. Okay, awesome, my friend, that is the attitude. Muy bien. Nancy, olvide que le dije Nancy. What is your name? Name is Nancy. Okay, can you spell for me, please, your last name? A spelling. Yes, your last name. MINA. I'm sorry, one more time. M Yeah. I No. A as an apple. Remember, that is A. And I as an Iceland is E. Okay, can you please repeat, please, your last name? MINA. Eso, excellent. Okay, another answer. How old are you? Repeat, please. How old are you? I don't understand. ¿Cuántos años tiene? I. Inventen, si di se diga 15. Si old are you? I have No, twelve. incorrect. Remember that you can say I have because you don't have your age. It's not an object, okay? It's not an object. It's a feeling, right? The feeling. For example, I can say, no puedo decir, I have tired, tengo cansancio. No se puede. Uno dice, I'm tired, estoy cansado, ¿verdad? Se usa los verbos to be para expresar eso. Es igualmente la edad. I am. Yo se dice 25, 30, 15, and so on. ¿Ok? Tiene 8. Good job, my friend. Vaya, vamos a ver la siguiente. Sandy Torres, are you ready? Dios guarde usted, como que algo malo le va a pasar aquí. Ok, Sandy. Can you please tell me? Okay, vamos a empezar. 3, 2, 1. Okay, Sandy, what is your favorite food? Stay mute. You are mute, my friend. No lo podía quitar, pero Okay, bueno. what is your favorite food? My favorite color is No, pink. food. Food. Estoy haciéndole señas. ¿Qué es food? Comida. Muy bien. Entonces, what is your favorite What is? Me está preguntando que cuál es mi comida favorita. Yes, yes. My favorite food is it's chicken. Okay, chicken. Do you have kids? Do you have kids? ¿Qué es kids? What is the meaning of kids? It's
Niños. Muy bien. And do you have? ¿Tienes? Ah. Yes, tú. Yes, I have Ah, sí. I have two kids. two kids. Muy bien. How old are you? Me se ha preguntado cómo estoy, ¿vale? Algo No. así. How old? Oh. I did the same question to Nancy. Do you remember? Le hice la misma pregunta a Nancy. ¿Cuál era, Nancy? ¿Qué significaba? What is the meaning of that? ¿Cuántos años tiene? Muy bien. I am 29 years old. Excellent, my friend. Good job. Muy bien. Tiene 8 también. Estuvo. Sí, sí, ya pasó los 2 minutos, ya ves. Vaya. Rápido. Muy bien. La siguiente, Delmi está libre de pecado. Jacqueline, are you ready? Yes, I am. A Jacqueline le vamos a poner 3 porque ella ya es nivel avanzado. Ok, Jacqueline. 3, 2, 1. No, ¿sabe qué? Usted va a Ay, ser diferente. no. Leslie está ahí. ¿Sí? Vaya. Las amigas y rivales van a preguntar ahorita. Vale. Jacqueline. ¿Pregúntame vos o pregunto yo? Aquí las dos van Yo a preguntar, pregunto. no se preocupe. Ay, no. Jacqueline pregunta a Leslie y luego Leslie pregunta a Jacqueline. Vale. Okay. Va, Jacqueline, pregúntele pues. Tienen 3 minutos. 1, 2, 3, ya. What is your mom doing right now? Bárbara, esta mujer viene on fire. What is your mom doing right now? My mom. Don't Ay, invente, yo no sé. know. Is cleaning. Vaya. The next one. Janet, Jacqueline. where are you from? I am from El Salvador. Are you working? Yes. Can you spell your first name? Yes, my first name is L E S L I E. ¿Qué más? You are couple? Are Yes, you I am couple. in a couple? Ina. Ah, sí. Are you in a couple? Yes, I couple. What are you doing? Entonces le dice, yes, I am I am. in a. Ah, okay. Yes, I am in a couple. Muy bien, go ahead. The next What one. are you doing? Talking with my friends. Qué bárbara, no se pone atención. The next one. What is your favorite? What are your favorite hobbies? Or what is? No, what My are, favorite. because What hobbies is are? plural. Ah, es plural. What Okay, are go your ahead. favorite hobbies? My favorite hobbies is read. Dance, swim, listen to music. Okay, Leslie, if you are talking about more than two hobbies, you use are. Remember, my friend. Go ahead, Jacqueline. Holish, you, ah, no, no sé cómo decir. Muy bien, muy bien. How old is? Holish, holish. Nancy. Don't know. 29. She is 29. ¿Qué más le pregunta? Muy bien, she is 29 years old.
Okay, Muy bien. she is Do you 29 have a years kid? old. Okay, the time is up. I'm sorry, my friend. You don't have more time. Leslie está preparada. Espero ahorita usted haya estado escribiendo, vea, las preguntas que le va a hacer a Jacqueline. Leslie tiene 8 también, falló 2, así que va, Jacqueline no falle ninguna, por favor, para que se gane unas I know. cositas. I Ok, 3, 2, 1, go ahead. Jacqueline, what is your second name? Second, my second name is Beatriz. En inglés se dice your middle name, ¿ok? Mira, second. Ah, okay, middle name. Pero, good question, good question. Go ahead. My middle And, name. What is your favorite country? good. My favorite country is El Salvador. And why? Mentirosa. Vaya. Because I have my family and I have been spending time with them. Okay, good. And are you boyfriend? Ah, I don't have boyfriend. eres tu I am novio, le single. está diciendo. No, formule bien esa pregunta. He's One more time. Ay, se Do me you fue por have la emoción. boyfriend? Sí, do you have boyfriend? I'm Ah, ahí sorry. está. Bien. Yes, I have. Okay. How old are you? I'm 22 years old. Okay. What is your favorite color? My favorite color is pink. Okay. Ya no sé qué más preguntar. Ay, no What is apures, your que tienes favorite tiempo. food? My favorite food are chilaquiles and pupusas. Eso. Okay. Where are you working? Where are? Mm I'm working at Kiko Milano. You like it, Kiko Milano? Yes, I like. quiero ver. No sé. Pregúntale si le gusta leer, si va al gimnasio, si tiene hermanos. Ay, no sé cómo formular esto. Es que tengo una pregunta, pero no sé cómo formularla. Lo mismo que Era. ha venido diciendo, solo que le va a cambiar a hermanos y a y si va al gimnasio, lo mismo que ha venido, la misma estructura que ha venido usando. Do you have brothers? Ok. Yes, I have one brother. What is your name? No es What your name is porque his no, name? ahí es. Ajá, muy What is bien. his name? What His is name. his name? His name is José. Eso, bárbaro. The time is up, my friends. Aplauso para sus compañeras, amigas y rivales. Muy bien. Everybody, this is the end of this class. Any doubt for the homework for tomorrow? ¿Tiene alguna duda por la tarea de mañana? A mí se Bueno. me fue el internet en el momento en el que estaba diciendo qué equipo y no sé con qué persona voy. Qué bárbara. ¿Con quién va Leslie? Ya ni me acuerdo. Vaya, equipo. Con el azul. Mira, no te quieren ver en el equipo. El equipo azul va Nancy. Va Leslie, vaya Leslie, ahí está. Va Elsie, va Sandy y va Adriana. Son 5 ahí. 5 y 5 van. Fátima, Karina, Jacqueline, Delmi y Elvia son el equipo rojo. Okay, thank you. Agarren un tema en el cual ustedes consideren que necesitan investigar. Ya les dije, bueno, me mandan el tema, yo lo voy a probar o no. Me lo mandan ahorita en el resto de la noche. Así que se ponen de acuerdo ahorita
qué tema van a trabajar. Yo les voy a decir si me parece o no. ¿Ok? Okay, y lo otro no le puso la nota a Jacqueline. La Jacqueline tiene 9. Tiene 9. Incluso Jacqueline le decía, la corregía a usted. Los nervios, vea, porque cuando ella pasó, usted la corregía a ella, dio cuarto. Ustedes son amigas y rivales, ya les digo. Muy bien. Buen trabajo el de todas, la verdad. Bastante bien. Como les dije, esto es, no, no sé, no quiero que se frustren, ¿ok? Este es inglés 1, ¿sí? Es inglés 1. Yo sé que muchas probablemente ya tienen una base y otros que no, pero es inglés 1. No se frustren. Estamos ahorita como los nenes cuando van al kinder y están hablando y dicen mal y maestra al baño puedo ir y dicen todo desordenado. Eso es inglés 1. ¿Sí? Si yo los pongo a leer es porque yo soy atrevida, ¿verdad? Y yo vengo y les digo, lee ahí. Pero yo les voy diciendo, no se dice así, se dice asá, no se dice así. Hasta yo a mi nivel todavía cometo errores gramaticales, todavía hay cosas que no las sé. Y ya llevo como 5, 8 años estudiando, hay cosas que no las sé y no las vamos a saber porque es como a volver a hablar desde chiquito. Imagínense el español, hay palabras que desconocemos y no las sabemos aún a nuestra edad. Imagínense un idioma totalmente nuevo, que es el inglés, por ejemplo. Entonces no se puede saber todo. Relájense, es inglés 1, ¿sí? Cuando esté en intermedio y no sepas nada, ahí sí la voy a regañar. Pero este es inglés 1, tranquila. Yo les dije, yo llegué a la universidad y me dijeron, Kaina, how old are you? Al igual que muchos, yo me confundía el how are you con el how old are you. Yo me confundía. Yo decía, fine, y era, me estaban preguntando la edad. Pero lo mío fue más vergonzoso porque realmente yo, para agarrar esa carrera, yo tenía que haber, ya tenía que saber inglés, ¿sí? Aquí estamos aprendiendo, esto es una academia, estas son clases para aprender, no, no, aquí no tiene que venir nadie ya aprendido para tomar estas clases. Es inglés 1, ¿ok? Se pueden equivocar las veces que quieran y mejor que se equivoquen porque si salen de la duda lo corrigen y ya lo tienen en mente. No se frustren. Muchas veces ustedes se equivocan porque tienen pena, ¿sí? No porque no sepan. Se lo juro que si hablamos usted y yo a solas, ahí vamos a estar hablando. Pero muchas se equivocan porque quítese esa pena, porque la pena no la va a llevar a nada en esta vida. Y las que tienen más edad que yo, ya tienen sus hijos un poco más grandes, me pueden dar la razón. La pena no nos sirve para nada, uno hay que ser atrevido en esta vida. Sí, yo puedo, sí, yo quiero, sí, dígame a mí, eso sirve, porque si yo me quedo callada, ya voy a estar yo olvidada y nadie me va a tomar en cuenta. Eso es un consejo, así son los idiomas. Si ustedes vieran, yo a veces me gustaría grabar cómo habla la gente en mi trabajo, para que ustedes de verdad no les diera pena. Por ejemplo, los rusos hablan súper chistoso el inglés. Ni, no les, hay cosas que no les entiendo, pero ellos tratan, la idea es comunicarse. Los hindús tienen un acento horrible. Ya les voy a mandar grabaciones. Cuando pueda, les voy a grabar y se los voy a mandar para que vean que no es nada que ver que usted va a pronunciar perfecto. No somos nativos, no nacimos en Estados Unidos. No crecimos en colegios americanos. En fin, así que no se frustre. Yo les voy a mandar esos videos para que ustedes vean cómo ellos hablan. Hablan tan feo y créanme que nosotros como no tenemos acento, el salvadoreño, gracias a Dios, no tiene acento. Bueno, depende de uno viva, pero no, casi no tenemos acento. Entonces, al hablar el inglés, no se nos escucha tan marcado. Por ejemplo, como un colombiano no tiene marcado. Los hindús, como les digo, los rusos, los alemanes, todos ellos tienen un inglés bien marcado. Se reconoce, ¿verdad? Así que no se frustren. ¿Alguna duda o alguien que les pueda ayudar? ¿O ya se quieren ir a ver la novela? Sí, dice, quieren ver la novela. Ok, descansen, las veo mañana, preparen eso. Como les dije, mañana ustedes dan la clase, yo no voy a decir nada porque ya estoy cansada. Yo les voy a compartir la pantalla, ustedes comparten.
y dan la clase, ¿entendido? Okay, take care, everybody. Thank you for joining. Good night. Bye bye. Good night.